De 10 años resultó afectado en las vías respiratorias por un incendio que destruyó dos viviendas en San Francisco de Macorís y se encuentra hospitalizado. Según los afectados, el fuego se originó cuando el niño encendió un fósforo abajo de una cama mientras estaba castigado. Joanny Paulino nos tiene más. El niño fue sacado de la vivienda a tiempo y no presenta quemaduras. Pese a la labor de los bomberos, las dos viviendas quedaron destruidas. Barató esta vivienda y la del lado, que no quedó completamente nada. De acuerdo con los afectados, el fuego comenzó como un aparente juego por parte del menor. Su mamá le dio una pela, él se entró a la habitación y él parece que agarró fósforo, se puso a jugar o algo y prendió la cama. La cama cogió fuego muy rápidamente. Las dos familias afectadas esperan ayuda de las autoridades para reconstruir sus viviendas. Son personas muy infelices, no dependen de nada, no tienen nada y lo han perdido todo. El niño afectado permanece recibiendo atenciones en un centro de salud de esta localidad tras presentar complicaciones respiratorias por inhalación de humo. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias SIN, Joanny Paulino. En Los Corozos, provincia Sánchez Ramírez, 41 personas fueron detenidas por supuestamente realizar carreras clandestinas. Según el corresponsal Johnny Alcántara, los detenidos serán puestos a disposición de la justicia. Un ciudadano español pide ayuda a la embajada española para poder retornar a su país natal, ya que quedó varado sin dinero y techo donde quedarse. Según el corresponsal también, Johnny Alcántara, Félix María Cantero Sobrevilla, de 68 años, deambula por las calles de Bonao con todas sus pertenencias. Hoy se le vio frente al cuartel de la Dirección Regional Cibao Sur de ese municipio. En estado de deterioro se encuentra uno de los tanques de la CAS, que almacena agua potable para más de 1.500 apartamentos del residencial Juan Pablo Mella, en el kilómetro 19 de la autopista Duarte, donde diariamente se desperdician miles de galones de líquido, según narran moradores del sector. Vladimir Núñez estuvo allí. Esa agua va comiendo el pavimento de los edificios hasta que lo derrumba. En este video se observa la cantidad de agua que diariamente se pierde como consecuencia del deterioro de la estructura de este tanque de almacenamiento. Miles de galones de agua se piden diario. Nosotros tenemos miedo de que esa estructura se desplome o que haya pérdidas humanas. Hay un área infantil en el otro lado que ya no se puede utilizar. La filtración del agua inició hace varios años, situación que se fue agravando a medida que avanzaba el tiempo, según residentes en el Juan Pablo Mella. Eso da pena, lástima da eso. Lo que hemos vivido aquí, hemos vivido ese tiempo que está señalando el hermano, 4 años, estamos ya que no cansamos de aclamar a la CAS. Vamos a dejar que se nos desplome ese tanque arriba. Manifestaron que la CAS ha sido notificada del problema en múltiples ocasiones. La CAS viene y nos marea. Nos dice, sí, lo estamos resolviendo, eso es un presupuesto, pero imagínense, no resuelve. Además del desperdicio de agua, la insalubridad es otro de los males que les afecta. Mosquitos, lodo, ratones, de todo ahí. De esa mata me bajó una culebra a una señora ahí. Desde el pasado sábado el tanque no almacena agua, luego que la fuga circular en un video en las redes sociales. Ahora los afectados cifran sus esperanzas en que los próximos días la CAS pueda intervenir estas estructuras a fin de evitar la fuga masiva de agua. Vladimir Núñez, Noticias SIN. Residentes en algunos sectores de la capital permanecen fuera de sus casas luego de las 7 de la noche en violación a la hora del inicio del toque de queda establecido por el gobierno para reducir la propagación del COVID. Noticias SIN hizo un recorrido por algunos sectores donde se observaban a diferentes personas fuera de sus hogares. Al percatarse de la presencia de nuestras cámaras, intentaban esconderse. También se escuchaba como otros avisaban a los que estaban en las calles que estaban siendo grabados para que trataran de esconderse. Fuimos porque nos dieron la denuncia de que muchas personas no estaban acatando el toque de queda y por eso hicimos este recorrido. Y ahí lo ven, algunos sentados en las afueras y otros pues tratando de esconderse cuando veían nuestras cámaras. A continuación, algunos de los videos y fotografías que nos han enviado este lunes a través de nuestro número de WhatsApp.
En Verón, a la redacción de noticias SIN llega este video de una cantidad indeterminada de personas que acudió a una sucursal de Banreservas en el distrito municipal de Verón, provincia de Altagracia, sin guardar el distanciamiento, el video del cual les decía, ni utilizar la protección sanitaria recomendada. Una fuente de la citada entidad financiera informó a Noticias SIN que varios de los asistentes posiblemente eran trabajadores de la construcción que sus empleados incluyeron en el programa FASE del gobierno. Agregó que al correrse la voz, otros acudieron al banco en busca de dinero, pero allí les orientaron a cuál entidad debían dirigirse a gestionar la información pertinente. Residentes en el barrio San Rafael de Arroyo Hondo denuncian que hay una cañada en mal estado. Aseguran que en el sector se registran casos de dengue. Residentes en Quitacoraza, carretera Sánchez, encendieron gomas obstaculizando el tránsito por varias horas en demanda de que se restablezca el servicio eléctrico. Aquí aseguran llevan varios días sin recibirlo. Recuerden, pueden ampliar todas estas informaciones y enviarnos sus denuncias aquí al 809-535-8383, por ahí por WhatsApp las recibimos. Y si no las ven aquí en el noticiero, las pueden buscar en nuestra página web. Ahí hay una sección completa de WhatsApp.